Bienvenidas, bienvenidos al primer podcast de Me Gusta Leer México, un nuevo espacio para el diálogo y la reflexión sobre los libros, la literatura y los temas que nos tocan. El libro que nos convoca hoy es el pretexto para reflexionar sobre uno de los grandes temas del siglo XXI, que es la migración. La verdad, si vamos a hablar de la historia de la migración, tenemos que hablar de la historia de la especie humana, dado que llevamos la migración casi casi en el AND, ¿cierto? Nadie somos de donde estamos, y eso es importante recordarlo. La humanidad nace en el continente africano y a partir de ahí se esparce por todo el planeta. Simplemente mirando las noticias uno puede observar la importancia del tema de la migración en todo el mundo, y especialmente en México es un problema crítico, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Me parecía que no podíamos comenzar un podcast para nuestros lectores de Me Gusta Leer sin detenernos a revisar la carrera de uno de los autores básicos de nuestra biblioteca, que es Stephen King. Justo creo que Stephen King es uno de esos autores inabarcables. Es con una obra tan amplia que es imposible como cubrir todos los temas y todos los tópicos y todos los pequeños detalles que tiene su fondo, ¿no? Casi todo el mundo sabe quién es Stephen King. Es un autor muy prolífico en muchos géneros. Así es. Y hay para todos los tipos de lectores. La importancia de él como escritor de no ficción con Mientras Escribo, y luego con todo lo que él escribe sobre sus propios libros en los libros. Así es. A veces en introducciones, a veces en epílogos. Los perros y los gatos dominan el mundo. Si algo podemos decir es que nos encantan a los humanos estos animales. Creo que el primer animal, gran animal que tuve en la literatura realmente no fue ni un perro ni un gato, sino fue una lechuza, que fue Hedwig, de Harry Potter. Precisamente este ejemplo de Hedwig es un ejemplo de lealtad, ¿no? Que también es una virtud que normalmente se le asocia, sobre todo a los perros, ¿no? Los gatos tienden a tener esta idea de que son un poco más huraños, solitares, más desapegados, ¿no? Hay autores icónicos que reconoces, como que siempre estuvieron acompañados a estos animales, como Doris Lessing, ¿no? Y su historia de gatos desde que era pequeña. O más actual, ¿no? Rosa Montero, que también es amante de los perros.